Es un poco eso también. Sí, te quería preguntar un poco de ese tema de, o sea, la necesidad de ser masivo, ¿no? De la música. Hablaba con un amigo uruguayo que él toca tango, toca guitarra, canta tango, bueno, es músico también, Álvaro Caraballo. Y un rato le dije, mira, porque él hace rock, pop, perdón, rock, tango, te digo, tango, hace, digamos, va por ese lado, pero tiene una canción que, vamos a ponerlo así, ¿no? Es lo que tú me enseñas, cuarta, quinta, primera, cuarta, quinta, primera, ¿no? Y yo le digo, brother, ¿tú qué eres? Porque el tipo es un monstruo, ¿no? Y le digo, ¿cómo? ¿Por qué haces pop? Y me dijo, porque quiero llegar a la gente. Le digo, pero no, bueno, que el pop, no, Claro. eso no tiene de, no, la música masiva. Y dice, no, a mí me gustaría que la gente escuche mi canción. Sí, me encantaría que todo el mundo la escuche, ¿no? Y es una canción sobre un niño. Dice, mis amigos van con patinetas y yo voy con mi guitarra, ¿no? Es un niño que va con su guitarra, es una linda canción, me encanta. Y él dice, quiero que vaya a la gente, ¿no? O sea, hay una intención del músico, del artista, de que vaya la gente. Yo me acordaba de Kafka, hay una historia de Kafka que él, todo lo que escribe, le dice a su amigo que lo queme, ¿no? Hay artistas que queman su obra, hay gente que hace cosas, y, no sé, los tibetanos hacen un Buda con cera de abeja durante 25 días y un día lo dejan al sol y se derrite todo. O sea, hay una necesidad del músico de ser masivo, de necesitar al público. O sea, cuéntame un poco eso. Y yo creo que el que te diga que no, miente. O sea, a todo el mundo le gustaría que su música le llegue a las masas. A mí me encantaría. Pero bueno, también estás en un mercado y el mercado demanda ciertas cosas. El gusto de la gente se va moldeando. ¿Y cómo haces? ¿Entendés? O sea, el tema también es tomárselo personal. Si tu música no llega a 1 millón de personas, no significa que tu música sea mala. Quizás es que no tuviste los medios para difundirla o que ese 1 millón de personas estaba con la cabeza en otro lado. Por eso yo te dije antes que el éxito para mí es cuando vos haces algo bueno, que estás convencido. Ahí ya está el primer éxito. Si después lográs que llegue a las masas, y sí, a mí me encantaría tocar en River. Pero hoy en día las discográficas que están difundiendo trap y todo eso, no están difundiendo rock. ¿Me entendés? Yo qué sé. Que yo debería que tenía tener, no sé, 500.000 seguidores en YouTube y lograr que me vayan a ver a River. Y ahí toco en River, ¿me entendés? Ojalá. Claro, Ojalá. pero pensaba en un concierto virtual ya, ¿no? Es Sí, pero cuando pase la pandemia, ponele. Yo claro. tengo 1 millón de seguidores y bueno. Por ahí puedo lograr que 70.000 vayan a ver a River. Ojalá, sería un golazo, ¿entendés? Pero bueno, ¿qué es que te diga? Es algo medio. Es difícil de controlar eso. Ten en cuenta que la industria más tradicional era todo un negocio. O sea, había gente, como vos me decís en las películas, que hay uno para el sonido, uno para la imagen, no sé qué. Acá había uno diciendo, che, vamos a tener tantas entradas. Había otro que hacía la publicidad. Es como un equipo de gente. Yo creo que, siendo músico solo, independiente, y es medio jodido. Ahora, también hay bandas que lo lograron, ¿eh? Porque Los Redondos es una banda independiente, La Renga, Los Piojos son todas bandas independientes que lograron esa masividad. Lo que pasa es que la lograron también en otra época, en los 90, donde, sí, o sea, se lograba la masividad también porque no había tantas bandas y porque por ahí Los Redondos no dan, nota en la, no dan notas, pero los medios hablaban de Los Redondos, entonces la gente ya lo empezaba a conocer, La Renga lo mismo, y terminaban llenando River, porque, ¿entendés? Hoy en día, ¿cuántas bandas hay que graban un disco, lo sacan y queda en internet flotando y no lo escucha nadie? Porque también algo que está pasando, que yo tenía ganas de hacer un video hablando de eso, es que el periodismo supuestamente especializado en rock,
sigue hablando todavía de los Beatles y de Pink Floyd. ¿Viste? El otro día leí un famoso periodista argentino que no, porque los Beatles, loco, dejate de hinchar las pelotas con los Beatles y Pink Floyd. No hace falta que vos, siendo periodista en Argentina en el 2021, tengas que difundir a los Beatles y a Pink Floyd. ¿Por qué no me difundís una banda de acá? ¿Me entendés? A mí yo me quiero arrancar los pelos cuando leo eso. ¿Viste? Y también hay algo que es que, como vos dijiste que era una mafia, esto es una mafia también. O sea, el medio de la música es una mafia y entrar es muy difícil. Yo le mandé mis temas a un montón de periodistas. ¿Te pensás que alguno me dijo gracias? O te clavan el visto, ¿entendés? ¿Y cómo llegás? O sea, que yo tengo que pagarle 10 lucas a uno para que escuche mi tema. No sé, ¿viste? ¿Cómo funciona? Tenés que tener contactos. Entonces, también el rock en algún momento va a tener que hacer una autocrítica, porque el rock no buscó su renovación, el rock se tanguerizó, se quedó en los Beatles, en Pink Floyd, y se quedó, pero te hablo, el rock argentino se quedó en lo que decía vos, Spinetta, Charlie, Cerati, Fito, todos los 80, algunos de los 90, y las bandas que surgieron ahora, y bueno, quizás la calidad no es tan buena, ese tema. No hubo búsqueda. Pero también porque el mercado buscó reproducir las supuestas fórmulas de éxito. Y quizás si vos ves la mejor década del rock argentino, que fue los 80, me parece a mí, porque es la que más bandas surgieron, eran todas distintas. Entonces en los 80 se buscaba la individualidad, o más que la individualidad, la personalidad de cada uno, como el ser diferente, y en los 90 se empezó a buscar parecerse a la banda más exitosa. Cantaban todos con el mismo tono, imitaban los modismos del Indio Solari, ¿viste? Entonces, bueno, yo qué sé. Si me preguntás a mí, mi opinión es que en realidad la gente que maneja las discográficas y las que manejaban en la industria son unos idiotas porque tenían un negocio que era fabuloso y en vez de alimentarlo, lo dejaron morir porque no tuvieron visión. Para mí son unos idiotas. Pero fíjate una cosa, pará, que te digo una cosa más. Fíjate en Inglaterra, los tipos siguen sacando bandas, y salen bandas, y salen bandas, y entonces ellos son más vivos. En Inglaterra te siguen hablando de los Beatles, pero también te sacan un Coldplay, te sacan un. ¿Cómo se llama esta? King, te sacan Arctic Monkeys. Siguen saliendo bandas, siguen saliendo. Cada tanto sale una banda y dice, mirá esta banda. Ed Sheeran, no sé, a mí no me gusta, pero salió. Sale gente. Difunden algo nuevo porque los tipos dicen, no puedo, o sea, los Beatles ya se murieron. Se murió Lennon, se murió Harrison, Ringo ya no toca y Paul McCartney, ¿entendés? Pero en un momento te dicen, che, bueno, hay que hacer el recambio, ¿entendés? Ellos empiezan a inventar algo nuevo. Acá, boludo, seguimos hablando todavía, ya está, loco. Claro. Y escúchame, por ejemplo, pasa en Hollywood, ¿no? En Hollywood es una industria que tiene ya más de 100 años. Y se dan premios ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se dan premios, ¿no? Nickelodeon se da premios ellos Claro. mismos, Disney se da premio ellos mismos, sus mismos artistas se da, o sea, es como los empleados del mes todo el tiempo, ¿no? Acá pagamos el cable para ver Rápidos y Furiosos todos los días, para ver Rambo todos los días, Rocky todos los días, y películas que se sabe que son malas, ¿no? Te las sigue pasando la distribución, las distribuidoras, Paramount, ¿no? 20 Golden Mayer, lo que sea. Entonces, ¿no te parece que la mafia está súper instalada? O sea, a Disney, no me vas a decir que la música que hace Disney, no sé, está buena, ¿no? Ahorita que ya sé un poquito más de música, no tanto. Sí. Y todos estos chicos que han salido, que están con el sintetizador atrás, ¿no te parece que es música muy barata de hacer y la venden muy cara? ¿Me entiendes? ¿O no? Y los costos, sí, los costos bajaron un montón, porque vos pensás que hoy en día cualquier persona tiene acceso a una computadora y una placa de grabación y un micrófono. Entonces, vos con una computadora y una placa más o menos digna, podés grabar un disco y que suene bien. Si vos sabés grabar y mezclar, yo grabé discos que lo grabé yo y suenan de manera digna y a la gente le gustaron. Sin nada. En la sala de ensayo, acá en la cocina de mi casa. ¿Entendés? Entonces, sí, los costos bajaron y las empresas se aprovechan de eso.
Entonces, en realidad lo que les pasa a ellos es que tienen que invertir menos para sacar lo mismo que antes. Antes vos tenías que alquilar un estudio y ahora es más fácil de hacer. Yo qué sé. Disney y todo eso son empresas que venden cosas comerciales para niños. Hay cosas que me gustan y cosas que no. Ahora, obviamente no vas a escuchar a Bach en una obra de Disney, ¿me entendés? O sea, no es que. Pero en relación a las discográficas, sí, los costos se abarataron. Pero también eso trajo por otro lado algo que es bueno, que es que como se abarataron los costos, un poco hay una democratización de la música y cualquier boludo puede grabar. Y quieras o no, eso es algo positivo porque en otras épocas las bandas por ahí se separaban y no habían grabado nunca. Yo tengo un profesor, que fue profesor mío de la escuela de música, que tenía una banda de los 70, que era buenísima y no llegaron a grabar. Porque en los 70 no grababa cualquiera, era una banda de rock progresivo. Terminaron grabando en el 2012, creo, el primer disco. 40 años después. Claro, no, ¿Entendés? es cierto, es Entonces, cierto. en ese sentido, la tecnología permite democratizar. Lo que pasa es que también permite berretizar y te permite, ¿cómo se dice? Permite hacer que la cosa sea más burda, más básica. Pero en realidad, eso no es culpa de la tecnología, sino de cómo lo usa la gente. Yo en el video mío hablé del autotune mucho. Y me dice, no, pero autotune es una herramienta, sí. Pero yo lo que estoy diciendo, o sea, a ver, el problema cuál es que cantan con autotune y le ponen autotune porque no pueden cantar sin autotune, ese es el problema, no que lo usen como un efecto. El problema es ese, que si no están con autotune no pueden, no pegan dos notas, ¿me entendés? Entonces, el valor de ser cantante, el valor de afinar se perdió. No es lo mismo. No es lo mismo un cantante que canta y afina a él a uno que canta cualquier cosa y lo tuneás todo con la computadora. Entonces la gente también está un poco. Yo noto que hay como una idiotización en general donde les cuesta entender, porque no es muy difícil lo que dije. No es muy difícil entender. ¿Me entendés? No, no, Pero para no lo nada. entiendes. O es una herramienta, ya sé que es una herramienta, pero te estoy hablando de otra cosa, estoy hablando del valor de que alguien. Es como que yo te dé a vos un pintor que pinta o un filtro de Instagram. O sea, cualquier boludo pone un filtro de Instagram, pero ¿cuántos pintan un cuadro? ¿Entendés? Sí, loco, pero son unos tarados. ¿Entendés? Si vos valorás Claro. más al que pone el filtro de Instagram que al que pinta y que se rompe, que estudió color, el trazo, cómo, la luz, todo, estudió el chance, estudió todo eso, su vida la dedica a pintar cuadros y vos valorás más a un idiota que pone filtros de Instagram, tenés un problema. ¿Entendés? Eso, por eso yo a veces digo, hay un problema que viene. Para mí que ya viene más de la educación básica, que es de comprensión de textos. La gente no comprende las consignas. Parecen estúpidos. Pero lo que pasa es que queda mal que lo diga. No lo digo para hacerme el agresivo ni nada, pero decís, che, pero son tan idiotas que no comprenden algo tan básico. No es lo mismo poner un filtro a ser pintor, ¿me entendés? Pero bueno. Y dime, el tema de la tecnología, porque puedes pensar en los paradigmas tecnológicos, ¿no? Cuando los japoneses en 1800 y algo, ¿no? Dijeron, bueno, nosotros somos una dinastía y pan y pum, tenían a los samuráis, un samurái de 25 años se demoraban en manejar la katana esa, porque si tú la sacabas y la manejabas mal, o te sacabas la cabeza tú, o le sacabas la cabeza a alguien, ¿no? Los que tiraban arco y flecha, olvídate, tenían que conocer el aire, tenían que conocer un montón de cosas, ¿no? Entonces llegaron los gringos con las pistolas y pusieron a monos a disparar pistolas. Y se acabaron los samuráis. Y después llegó la Claro. metralleta. Llegó la metralleta en la Primera Guerra Es Mundial y como con la dice, Inca. ¿conoces el dicho? Cuando se inventó la pólvora se terminaron los guapos. Algo así. El guapo se murió cuando se inventó la pólvora, como diciendo. Porque antes se cagaban a piñas o se cagaban a fracaso. Ahora dice, ¡pum! Ya está. No hay honor, se perdió el honor en ese sentido. Como Indiana Jones. Indiana Jones le salió un loco con unos cuchillos y en lugar de correr le metió un balazo y los gringos dijeron, bueno, Indiana Jones es muy Sí, inteligente. claro. Entonces, pero sin embargo, yo tengo, bueno, una amiga de mi mujer es competidora olímpica de arco y flecha. O sea, los artes no se pierden, ¿no? O sea, Claro. hay una pequeña porción de la sociedad, parece, que no importa dónde haya nacido, es amante de la calidad, ¿verdad?
y la calidad no tiene competencia, ¿verdad? Lamborghini creo que nunca hizo un comercial de auto y dijo, bueno, compren autos Lamborghini, por favor. No creo que no son ninguno porque, bueno, el Lamborghini, ¿no? Entonces, hay canciones de Charlie, hay canciones de Spinetta que yo le enseño a chicos de 21 años, yo tengo 41, y de verdad mueven fibras. O sea, de verdad sigue funcionando después de 50 años, 40 años. O sea, sigue funcionando, ¿verdad? ¿Tú crees que, es lo que yo pienso, bien, comparto, las distribuidoras, Disney te hablaba de Radio Disney, que tiene a estos locos que se ponen los billetes así, ¿no? Y todo eso, esa gente, ¿no? Yo los veo por mi hijo, ¿no? Los veo por ahí que lo quieren arrimar en el canal de niños. Nickelodeon también tiene sus propios artistas, son unas cadenas y no les vamos a ganar, porque el problema que tenemos nosotros como artistas no es el producto, es la publicidad. Capitana Marvel yo no la he visto, pero sé de qué va, sé que es un problema feminista, sé que ganaron no sé cuántos millones de dólares, no la he visto, no la voy a ver. Pero estoy en la calle Capitana Marvel, estoy en Capitana Marvel, me sale Capitana Marvel. Entonces ellos gastan más plata como Nike. Una zapatilla Nike le cuesta $5, ¿no? Pero la publicidad de Nike es lo que cuesta, ¿no? Porque lo hacen en Singapur y todo. Entonces, no les vamos a ganar en publicidad, ¿no? Yo creo que por donde podría ir la gente, es una idea, es por estos medios, por YouTube, por lugares todavía especializados, entre comillas, underground, donde alguien puede pasarse 50, una hora escuchando a otra persona, ¿no? Y puede aguantar un ritmo de conversación. Porque la gente que está en la televisión no aguanta más de 5 minutos sin que le digan cómo son las cosas, ¿no? Entonces, hoy vas a tocar como B.B. King, el cuadrado, pi, 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 ya está, comienza para ti. Está bueno lo que decís. Mirá, yo con el canal de YouTube, deliberadamente a propósito, dije, no voy a seguir la lógica de YouTube, porque no me gusta. Porque yo considero que la música no puede ser esa lógica tan instantánea, porque la música para mí es lenta. O sea, para aprender lleva tiempo, para incorporar un concepto lleva tiempo, para que vos construyas en tu cabeza el conocimiento lleva tiempo. Entonces yo deliberadamente dije, si hago un video, que sea de 1 hora. Yo sé que la mayoría no ve la hora. Pero también sé que el que lo ve, lo ve. Y ese lo fidelizo de otra manera, si lo querés pensar en términos de mercado, si lo fidelizo. O sea, yo sé que el chabón que se ve esa hora entera es porque está conectado de verdad. Mientras que por ahí vos haces un video corto, que es una poronga, y lo ve más gente y lo ven entero. Pero lo ven y se lo olvidan, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, en el canal mío de YouTube, yo quise buscar no seguir la lógica de YouTube. Y eso hace que mi canal tampoco sea tan grande. Porque tengo 28.000 seguidores, pero hay otros canales que yo los veo que arrancaron el año pasado y ya me superaron. Y yo digo, la concha de la lora. Pero bueno, yo no lo hice para ser youtuber. Yo lo hice un poco por la música en sí, ¿me entendés? Y bueno. ¿Entendés? Y yo sé que la persona que aprendió a tocar conmigo un tema, no sé, Cantante de Puentes Amarillos, se va a acordar toda la vida de mí, de ese video. ¿Me entendés? En la que por ahí otro boludo que hizo un video. Hacen un video. Jimi Hendrix era un buen guitarrista. La concha de tu hermana. Sos un pelotudo. ¿Entendés? No se van a acordar de eso. ¿Entendés? Claro. La vez pasada vi a un tipo que no sé quién es, Camposano, no sé, uno de esos que tiene miles de miles de seguidores, que hablaba con este uruguayo, ¿cómo se llama? Drexler. Hablaban con Drexler sobre la canción Tulsa y no sé qué otra canción, que si era que ella hablaba en no sé qué otro idioma, como que dándole valor, ¿no? Un valor poético a la canción. Yo dije, ¿sabes qué? Te fuiste a la mierda. Estás perdiendo tu tiempo. Y haciendo perder el tiempo a la otra persona, de verdad. O sea, todo bien si esa canción está de moda y todo, pero de verdad quieren sacarle el jugo a lo que no tiene. Me hace acordar, mira, en una filmación, en la dirección de arte, cagó la luz y pusimos cualquier cosa y salió medio raro, ¿no? Y bueno, estrenaron el corte y todo y un crítico decía, el arte en esa escena es muy bueno, me hace acordar a tal, y comenzó a decir un montón de cosas. Y la directora, muy claro, por supuesto, nosotros nos basamos en ese artista y todo.
Le se la siguió. Se la inventó. O sea, Claro. le puedes dar valor a cualquier porquería. Así que. Depende quién Sí. se come el cuento. O no. ¿Tú cómo Claro. ves eso que los youtubers hacen eso? Claro. O sea, hoy vamos a discutir si por qué no sé, Jimi Hendrix era zurdo. Los zurdos tocan mejor que los Claro. diestros y comiendo. Oh. Lo que pasa, claro, es que en realidad el problema es que el youtuber es un creador de contenido. Entonces tiene que ir a contenido y la sugerencia es que vos todas las semanas subas un video nuevo. Entonces, lo que tienen que hacer es meter cualquier cosa para que haya algo. Entonces hablan cualquier boludez. Yo por ahí subo un video una vez por mes, a veces paso un mes y medio y no subo nada. Pero porque Claro, digo, cuando hago un video quiero que esté bueno. Entonces, el problema es un tema de lógica. Es como el rating. Tiene que estar siempre ahí. Pero bueno, yo qué sé. Por eso te digo, en realidad yo nunca me consideré un youtuber. Yo me consideré un músico que usó YouTube para mostrar cosas de música, pero no me consideré un youtuber. Después empecé a claro. incorporar algunas boludeces. La cara de boludo que yo hago así, ¿viste? Esa cara la hago a Sí. propósito, porque YouTube me recomendaba que yo haga algo que sea como característico de mi video. Y había un yankee que se llama Marty Schwartz, que en cada video decía, hey, what's up, no sé qué, ¿viste? Como que en todos los videos empezaba igual. Y yo dije, no, voy a decir, hey. Dije, no, pongo cara de pelotudo y listo, ¿me entendés? De que todos los videos yo aparezco con la cara de pelotudo. Lo hice a propósito, como una marca registrada, ¿me entendés? Pero Claro, eso está por ahí bueno es una igual, está boludez. bueno. La No, gente está por ahí se ríe y bueno. dice, mira este pelotudo. ¿Entendés? Pero yo eso lo hice a propósito. Pero el tema es que yo pienso la plataforma como una forma de llegar a otro, ¿no? Y usar la plataforma de una manera educativa y de una manera para generar reflexión. No la considero como si fuera un entretenimiento de todas las semanas poner alguna boludez. Yo mi gente tocaba bien o tocaba mal. No sé, viste, sí, loco, pero me estás jodiendo, boludo. O sea, y cosas así, viste. No No, sé. es terrible, sí, ya es muy Le cosas gracioso, es muy así. Dicen, gracioso. y si le pongo un cable de 220 a la guitarra criolla, me voy a electrocutar y sí, pero todo. O sea, me estás jodiendo. Todos videos así, ¿me entendés? Sí, loco, pero ¿qué están buscando? Generan idiotas, ¿me entendés? Y es que es que sí, el YouTube también, yo comencé en YouTube. Yo soy ingeniero de sistemas informáticos, imagínate qué tal chapa Mira. esa, ¿no? Ingeniero informático. Y bueno, para mí el tema digital y el tema YouTube me comencé cuando arrancó prácticamente, ¿no? Mi video tuvo 10.000 visitas y me mandaron un coso, 2008, ¿no? Qué buena onda. Sí, y sí encontré que obviamente es una cuestión de generar contenidos y generar contenidos. Y después monetizaron, y por ahí yo tenía unos videos y alguna plata me cayó en algún momento, ¿no? Claro. Y me parece que está bueno YouTube, volviendo un poco al tema, o a la cultura de YouTube, ¿no? A esta gente que ya no ve televisión, ¿no? Yo tengo un sobrino de 15 años, y yo tengo el orgullo de haberlo ayudado bastante con la guitarra, y ahora está cantando, está haciendo hasta sus temas, los graba con el celular, son zarpados los chicos ahora. Y me parece muy bueno esto de que la tecnología que ellos tienen les permite, o sea, ya le está produciendo para el colegio, o sea, no produce, o sea, claro, grabó su voz, después grabó la guitarra, después grabó como un tum, 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 y bueno, en su clase él es el único que toca y canta, así que cambia las tareas por otras tareas. Bueno. Entonces, está bueno lo de la tecnología, me parece. Sí. También como tú dices, hay gente que ahora con el tecladito MIDI hace todo, ¿no? Clink, clink, hace esto es todo re MIDI, entonces lo hace, pone la guitarra, pone tal cosa, y comienza a subir todos los samplers, ¿no? O sea, ya, digamos, pone la base de jazz, pone tal cosa, y comienza a mezclar cosas, ¿no? O sea, me parece que está bueno, Sí. personalmente me parece, y también quería cerrar un poco la idea de lo que te estaba comentando, de buscarle la vuelta a esto, porque yo este canal, por ejemplo, de entrevistas lo he comenzado el año pasado, pero voy muy lento, y tengo 11 suscriptores, que no me importa porque es como muy, o sea, que me tienes que escuchar a mí también, voy lento, me tomo mi tiempo y me chupo un huevo, ¿no?
Claro. Entonces, porque siento que todo lo que estoy diciendo, lo que voy a decir es importante, ¿no? Porque, bueno, hago mi tarea igual también. Un Bien poco ahí. escribo las preguntas, que las tenía un poco en la cabeza, pero las fui a buscar. Mira, te quería, para ya terminar, porque llevamos 1 hora y media, Bueno, quería si es por mí, comentarte. subila toda, ¿eh? Para mí estuvo toda buena la charla. Estuvo muy Yo, si buena. fuera vos, la subiría toda entera de una, pero no sé si la querés editar. Y igual te la mando, yo siempre mando las entrevistas, así que te la mando para que la tengas. Tengo algunas preguntas que son como más de repente el tipo social. Yo lo que le digo a mis amigos del cine, a los directores del cine, les digo, ¿por qué el lenguaje audiovisual no está en la currícula educativa? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque tenemos un problema del cine nacional acá. El cine nacional no se conecta con su público. Porque para hacer Claro. cine necesitas hacer la historia, conseguir la plata que te la dé el Estado o alguien, hacer la película y que la gente vaya a ver esa película. Pero la mayoría de gente que hace cine acá en el Perú son gente de dinero, digamos, cheto, Claro. gente, ¿no? Entonces, esas personas por lo general es difícil que se conecten con el peruano peruano porque no tienen la misma vivencia, entonces hablan problemas diferentes, ¿no? O sea, dice, bueno, yo tengo problemas porque mi mamá no me quiere mandar a Londres. Y la mayoría Claro. del Perú tiene problemas porque no tiene plata para irse mañana al colegio. Entonces, hay un desconocimiento del público y hay una Claro. despenetración con el producto. Entonces, yo decía, si el chico del cerro, si el chico que vive en la barriada, que vive en el pueblo joven, que vive en la villa, sabe que es un plano amplio, un plano medio, un plano corto y un close-up, que son 7 planos, igual que ahora en mi fa sol así. Si sabe que hay 2 tipos de micro, uno que tiene batería y que todo el tiempo está como si fuera un bajo activo y otro como si fuera un bajo pasivo, y el que es Claro. activo es para cine, se acabó, y poner un par de luces aquí atrás, a uno adelante y otro al lado, puedes hacer cine. Pero no lo Claro. enseñan, te enseñan la tabla periódica de los elementos, que son 101 elementos O, H, O, y te tienes que aprender. Y no te enseñan 7 planos. Yo digo, es tan difícil, yo lo he aprendido en un mes, el modo locro, porque son figuras. Claro. Torre, mi, fa, sol, y comienzas a hacer tus figuritas y las tengo acá pegadas. Y es más fácil que la tabla periódica de los elementos. ¿Por qué no nos Esa enseñan eso? es la pregunta. Fuerte, difícil, ¿no? Un Y poco complicado. mirá, es más política la cuestión, pero somos un continente que está totalmente dominado, colonizado, y no conozco mucho la historia de Perú, pero supongo que es muy parecido a la Argentina. Somos países que tienen unas clases dirigentes que son medio de élite y que son vendepatrias, o sea, que no defienden el interés nacional. Entonces, acá, bueno, me dijiste que tuvieron dictaduras, nosotros tuvimos muchas dictaduras también. Todo eso hace que los que te gobiernan no estén pensando en el interés de la nación y de sus ciudadanos, sino básicamente en hacer su propio negocio personal y mantenerse en esa clase dirigente parasitaria. No quiero empezar de política partidaria, yo, siendo argentina, soy peronista. Tengo críticas con Perón, todo, pero soy peronista, soy kirchnerista y defiendo esos gobiernos. Para mí, en 200 años de historia, Argentina debe haber tenido 20 años reales de gobiernos que gobernaron para la gente y 180 años de entrega, ¿me entendés? Entonces, ¿y cómo haces? Porque ya matemáticamente no te da. O sea, el 10%, ¿te da la cuenta? El 10% del tiempo estuvo el país gobernado para desarrollarse. O vos podés tener críticas o no, te puede gustar más una figura o no, pero decís, bueno, este tipo tenía una idea de que el país sea industrial, que tenga un desarrollo, que no sigamos vendiendo vacas y soja toda la vida, ¿me entendés? Claro. Argentina llegó a fabricar aviones, fabricaba autos. Fabricaba industria pesada de acero, fabricaba heladeras, electrodomésticos. Era un país que se había empezado a desarrollar industrialmente. Todo eso, la dictadura militar lo hizo mierda. Lo borró un mapa. Mataron 30.000 personas a pedido de Estados Unidos. Mataron, o sea, la mayoría eran todos inocentes, porque
Cuando la dictadura asumió, ya estaba, la guerrilla ya estaba erradicada casi. O sea, ¿entendés? Y todo eso, la dictadura, lo que hizo que fue poner al país de rodillas. Todo lo que hablamos de Spinetta, de Charlie, de las grandes figuras del rock argentino, es una clase, unas generaciones que vieron otro país, que era el país del post-peronismo, o del, digamos, nacieron ahí en los 50, 55, y que ellos vivieron esos 20 años hasta que llegó la dictadura en el 76, donde el país tenía una cierta prosperidad, donde había un cierto nivel de vida, y la disputa política en la Argentina en el 70, hasta que llegó la dictadura era cómo se repartía el Producto Bruto Interno, que era la mitad de los trabajadores y la mitad del empresariado. Imagínate. O sea, ¿y hoy en día qué es? Debe ser el 80, 90% de los empresarios, ¿me entendés? Entonces era, las consignas, cuando vos ves las consignas de los 70, era como la patria socialista, era como algo re utópico, ¿me entendés? Hoy en día vos le decís, che, estos estaban luchando por algo como idílico, ¿me entendés? Entonces, desde ahí, lo que te das cuenta es que la dictadura vino a hacer mierda al país, lo puso de rodillas. Tuviste a Alfonsín, que intentó, pero no pudo. Y después tuviste los 90, que hicieron mierda al país de nuevo. O sea que tuviste un cierto bienestar con el 1-1, pero era ficticio, explotó. Tuviste el kirchnerismo, que más o menos levantó de nuevo la cosa, donde se logró un cierto bienestar, con muchas críticas, muchas cosas, pero que logró un cierto bienestar. Y después vino Macri, que nos puso de rodillas de nuevo, que nos hizo mierda, que nos endeudó en 150 mil millones de dólares. El FMI, por ejemplo, ahora va a sacar un préstamo de 50 mil millones de dólares para ayudar a los países por la pandemia. Y a Macri en el 2019 le dieron 57 mil. Y esa plata nadie sabe dónde está. Entonces, tenés tres periodos en la historia de Argentina a donde tuviste tres gobiernos que hicieron mierda al país. Y por ende se hizo mierda la educación, la salud, la cultura. Entonces, ¿por qué nos enseña ahí? Porque no hay, en las clases dirigentes, no hay una idea de tomar la educación como una herramienta para el futuro. Y la educación que se sigue dictando es una educación academicista y una educación formal a la vieja usanza del modelo austríaco de educación, ¿me entendés? Sí, modelo Que es un poco una productivo. educación de un modelo de producción medio de fábrica. Sí, es la Y educación la forma de prusiana enseñar que de tiene, Napoleón. la Napoleón, forma. una educación Claro, prusiana de el modelo prusiano. que tenía, lo que tenías que salir a los 15 años era, tenías que tener la capacidad de tirar una bala, ¿no? O sea, de saber física Claro. para poder disparar. O sea, es como, es totalmente militar, ¿no? Sí, Claro. te entiendo, tienes toda la razón. ¿Sabes qué te quería comentar? Yo escuché en un video tuyo que a veces hasta las profesoras de infantes no saben cantar, o sea, como que la música la pasan, no, dame la guitarra, la, y eso, el otro, ¿no? Te hablaba de ese tema porque yo tengo un hijo de 3 años, yo canto, bueno, no canto bien, pero por ti sé que cantar es un derecho humano, así que lo hago, y me está yendo mejor, vi videos y el tema de la respiración, y finalmente entendí que cantar es simplemente administrar el aire, ¿no? Y tener aire para administrar, si Claro. no, no administras nada, ¿no? Y yo canto y mi hijo también canta. Pero cuando mi hijo canta, canta cosas que él no me dice. Canta solo y dice cosas. O sea, la música y la canción le permite expresarse. Ya tengo 3 años. Yo te pregunto, Buenísimo. ¿es curativo el arte? Como socialmente, como para la sociedad, la cura el arte, el arte. Sí, para mí sí, totalmente. Es que todo esto tiene que ver con la biopolítica. Todo lo que yo te estaba hablando de la dictadura y todo eso, lo que hizo fue generar una represión en la sociedad, donde la gente le da vergüenza cantar, donde la gente le da vergüenza expresarse, y hay una represión. Mirá, a mí personalmente mucho no me gusta lo que es la murga. ¿Sabes lo que es la murga? Sí. La música de Esa carnaval, bueno. la de carnaval. A mí mucho no me gusta estéticamente, pero lo primero que hizo la dictadura fue prohibir eso. ¿Y por qué lo hizo? Porque no querían que la gente esté en la calle bailando, cantando, en movimiento del cuerpo. No, todo, viste, en Argentina de Derecho y Humano, el silencio de salud, ¿me entendés? Onda. Y todo eso genera una represión
que hace que uno está como, ya culturalmente está inhibido y bloqueado. Probablemente tu hijo tiene 3 años, todavía no, todavía la cultura y la sociedad todavía no le instaló esos prejuicios en su cabeza. Entonces tu hijo es libre, pero a medida que empiece a la jardín de infantes y a la primaria, lamentablemente puede ser que le termine pasando eso, ¿entendés? Y con el tema del canto es muy típico. A la gente le da vergüenza cantar y cuando alguien canta todos lo señalan. Ah, mira, está cantando. Ah, desafinó. Como si todo el mundo tuviese que ser Luis Miguel o nada. En realidad vos tenés que cantar porque te gusta cantar y te hace bien, no porque sos Luis Miguel o Pavarotti, ¿entendés? Entonces todo eso es cultural. Yo creo que hay una represión cultural y con el tema de la música también hay una cuestión, una represión social de sos músico y de qué vas a vivir y qué haces y qué trabajas. Y yo creo que eso es un problema cultural que tenemos, donde las artes no están vistas como una actividad importante. Pero yo creo que no es así en todos lados del mundo. Cuando viajás te das cuenta que no están así en otros lugares. Entonces ahí te das cuenta que es un problema cultural de tu propio país. ¿Viste? Me pasó en otros Sí. países de ir a un bar y que toque una banda y que la gente estaba como, qué bueno, escuchando de verdad. Y acá muchas veces toco una banda y la gente dice, che, ¿cuándo termina esto? ¿Entendés? Como que. Entonces ahí como. O sea, acá son todos fanáticos de Paul McCartney, ¿viste? ¿Entendés? Pero después ven a un boludo en un bar y dicen, mátenlo, ¿entendés? Es como. ¿Viste? Es Claro. como una doble moral. Y dime, por ejemplo, yo entendí. Porque trato de cantar, me gusta cantar, pero tengo un problema, ¿no? Nunca lo comentaba así, pero a mí la música me emociona. Y cuando canto me emociona y lloro. Entonces no puedo cantar, ¿entiendes? Es como una especie de maldición, ¿no? A la vez que la disfruto, tengo eso desde niño, ¿no? Puede ser música clásica, alguna nota me toca y lloro, ¿no? Pero lloro de felicidad, no puedo cantar, ¿no? Hoy quería tocar Tribulaciones de un rey imaginario y. No podía, me daba pena la canción. Me tocaba un poco porque ahorita estamos en un tema de elecciones entre comunismo y el capitalismo. O sea, Keiko, uno de los dictadores más Sí. grandes, ¿no? Versus un profesor que tiene ideas comunistas, bueno, lo que sea. Y hay mucho odio, ¿no? Entre la gente. Bueno, me fui un poco del tema. Lo Pero que. pará, ¿te puedo decir algo sobre eso? Esa es la típica trampa, a donde le dicen a la gente, no, este es comunista, va a venir y te va a robar a vos zapatillas. ¿Entendés? O sea, si acá el gobierno de pronto hace que lo que tienen 1 millón de hectáreas paguen un poco más de impuestos, la gente dice, no, ahora van a venir por mi maceta, anda, boludo. Ese Sí. discurso tanto, oh, no, ahora vamos a Venezuela, pará. O sea, se instala un discurso que genera No, como olvídate. un terror en la gente, no, ahora viene el comunismo, pará, boludo. ¿Cuánto tiempo van a robar con eso? Te quería comentar del tema este de cantar, ¿no? De cantar, de poder cantar. Uno al comienzo quiere cantar. Me acuerdo también. Uno de tus videos decía, yo quería cantar como Spinetta, muy bajito, un profesor me dijo que no cantara mejor, ¿no? Me acuerdo de esos videos. Y yo dije, bueno, voy a cantar y comencé a buscar mi tono de voz, dónde puedo cantar yo, ¿no? Pues no tengo un color de voz bonito, ni nada de eso, ¿no? Y después me puse a pensar que acá hay un programa de televisión que es muy famoso, tiene no sé cuántos años, que se llama Yo Soy. Es una cosa Lo inédita. conozco, sí, está ¿Qué bueno. tanto bien le hace eso a un músico? Y la verdad, o sea, no lo vi muy en profundidad, pero lo que siempre vi fue tipo, yo soy Gustavo Cerati, yo soy. ¿Por qué no eres tú? Sí, y es como una imitación del modelo de éxito. Claro. Es complicado. Yo creo que en realidad lo que estaría bueno es yo soy Matías, vos sos Alfredo, ¿no? Hay que lograr Porque eso. te están malogrando. Tú Sí. tienes una, o sea, yo estoy buscando mi voz, buscando dónde fluir, todavía estoy buscando, no sé, en Fine, no sé. Y es hasta filosófico, ¿no? Porque gastas Sí. tu poco tiempo en una canción y tiene que ser algo que te guste mucho, ¿no? Entonces, en lugar de estar pensando en eso, los chicos están diciendo, me tiene que salir como Luis Miguel, ¿no? Me tiene que salir como Luis Miguel, Claro. ¿entiendes? Es como que, no sé, es como que un bonsái, ¿me entiendes? Que el bonsái, los hijos de puta lo hacen miniatura porque, no sé, les cantó un árbol que es gigante, lo hacen chiquito.
¿no? Claro. Te quitan las posibilidades de crecer, de dar fruto, no sé, no sé cómo lo ves tú este tema del yo soy, que es tan famoso. Mirá, cuando sos chico, creo que uno imita por naturaleza, pero lo que yo descubrí es que en realidad, cuando vos imitas mucho, corres el riesgo de estar teniendo un modelo equivocado de imitar y, de un punto de vista técnico, imitar una voz que no se corresponde con tu propia voz. Entonces, yo quería cantar como Cerati y cantaba todo así, hablando como dándole más graves, y tenía 15 años y no me daba la voz para cantar. Entonces sonaba mal, pero en realidad cantaba mejor cuando no quería imitar a Cerati, cuando cantaba como Mati Montalvo. Lo que pasa es que cuando yo cantaba como Mati Montalvo, me decía, no, vos gritás, pero boludo, o sea, en vez de decirme, che, pará, tenés potencial, andá a estudiar canto, no, callate. Bueno, entonces ahí tenés una de las represiones de la cultura. Que en ese caso ese profesor no era un mal tipo. Quizás era un reprimido él mismo. Entonces él reproducía su represión con los demás. Porque yo me acuerdo que me dijo, no, porque yo tenía una banda pop, era una porquería, no sé qué. Quizás el trauma lo tenía él y me lo terminó pasando a mí. Porque claramente yo a esa edad tenía. O sea, yo proyectaba la voz como un enfermo. Lo que pasa es que era un cavernícola, necesitaba tener técnica. Bueno, no puedes cantar todo el tiempo gritando, pero a lo que voy no es que no tenía voz. Yo Que aprender. afinaba, entonaba y proyectaba la voz. Lo que pasa es que era un descontrolado. Vos en la adolescencia sos como un cavernícola que está descubriendo su sexualidad, ¿viste? Vos estás como loco, podés agujerear una pared con el alivio que tenés, ¿me entendés? Entonces, Tiene que ser así. ¿viste? La torpeza adolescente y. Sobre el órgano más difícil de controlar, la garganta, lo controlás con tu mente. ¿Cómo haces? Entonces, el problema ahí, ¿cuál fue? El chabón te había dicho, che, mirá, pará un poco la pelota. Tenés potencial, tenés que estudiar un poco porque te falta técnica. Entonces, te recomiendo este profesor de canto. Andá con él, vas a. Bueno, no, me dijo, no, vos no cantés. Vos tocás bien la guitarra, no cantés. Bueno. Y eso a mí me costó mucho dolor anímico, Claro. mucho como. Pero yo lo superé porque, como yo me consideraba un compositor y me considero un compositor. Yo quería cantar yo mis canciones, sino que las cante otro. Porque yo sentía que podía expresar las canciones que yo hacía mejor que nadie, porque las hice yo, basadas en mis experiencias personales. Entonces yo dije, no voy a ceder en esto, porque estaría cediendo una parte de mi alma, de mi expresión. Lo quiero hacer yo. Durante un montón de tiempo cantaba como el ojete y era horrible, desafinaba como la mierda. Hasta que fui empezando a ganar técnica, te vas metiendo, vas descubriendo diferentes escuelas de diferentes visiones del canto. Yo qué sé, viste, un poco fui mejorando. Hoy en día hay días que me siento que canto bien, días que me siento que soy un hijo de puta, que digo, no puede ser, canto como el orto. Pero lo seguí haciendo. Y quieras que no, en el canal de YouTube, mucha gente que me dijo, che, cantás bien. Muchas veces, me pasó un montón de veces de tocar en vivo con la banda y que vengan y me digan, che, cantás como la puta madre, así como gente. Te digo, bueno, tan mal no estoy. Ahora, si me preguntás a mí, y. Como te digo, hay días que me siento un buen cantante y días que me siento un hijo de puta. Pero porque uno se vuelve un obsesivo, ¿viste? Ahora, en términos más de qué te puedo recomendar a vos, seguí cantando, buscá tu voz, tratá de aprender técnica. Y lo que diga la gente es una boludez. También hay mucha envidia, ¿viste? O sea, si yo tenía 15 años y cantaba en un escenario. Y me criticaba a la madre de un compañero mío, que era una cornuda. ¿Me entendés? Que claro. Y decía, ay, Montal y grita, vos no te vas a la concha de tu madre, boludo. Tengo 15 años. ¿Y vos qué hacés? Sos una cornuda. O sea, ¿me entendés? Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces ahí también te das cuenta. Lo que pasa es que a vos te llega eso, ah, oh, no, dijeron que Montal grita. Sí, grito, boludo. Pero grito porque estoy dando una onda de rock y tengo que proyectar mi voz. Porque si canto suave no se escucha un carajo. ¿Entendés? Hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que aprender a hacer más lo que uno quiere y dejarse llevar menos por la gilada, por la sociedad, ¿entendés? En Buenos Aires, yo vivía en, en San Telmo, ¿no? No sé por qué todo el mundo se va a vivir a San Telmo cuando vivía a Buenos Aires, desde que se conquistó Buenos Aires, desde que llegó Pedro Mendoza por ahí. Y bueno, agarraba mucho el subte, ¿no? Y en el subte había un loco que se llamaba Ronnie Rock, y era más flaquito que yo. Yo pensaba que era peruano, nunca le hablé, ¿no? Se llamaba Ronnie también, Ronnie medio peruano, no sé. Y luego te ponía a tocar Cerati, Cerati,
Pero te digo, yo lo miraba y decía, ¿qué tal hijo de puta? Para cantar será. Y qué otra cosa. Y tranquilo, cantar. Y la gente lo aplaudía y decía, ¿lo están aplaudiendo porque les da pena o lo están aplaudiendo? ¿Pero era bueno o ¿Sabes? no? Tenía mucha actitud. Mucha Claro. actitud, mucha actitud. Él tenía esa actitud, ¿no? De, ¿me entiendes? O sea, traspasaba un poco, ¿no? Y otro día también, bueno, a mí me gusta mucho el tema urbano, me gusta mucho la calle, ver al animal humano, se ve más pues el animal humano en la ciudad que en un barrio de chetos que no ven ni, lo único que ven son autos, ¿no? Entonces, me gustaba mucho Claro. el subte, ¿no? Entonces, una vez había un tipo que estaba borracho en Constitución y estaba muy loco, seguro estaba en, no sé. Estaba con audífonos, y se puso a cantar la canción esa de Te estaba buscando por las. Estaba en otra, ¿eh? Pero la cantaba que todo el subte volteó a mirarlo así, y como que todos tuvieron envidia de él. Claro, O sea, porque era más hay libre. una parte, claro. Yo creo que parte Claro. del canto, parte del artista es sentirse artista, ¿no? O sea, hay Sí. alguna magia más allá de tu voz, ¿no? Porque uno se hacía el dinero ahí, los mangos, cantando Cerati como, o sea, sin ningún respeto, ¿me entiendes? Sin ningún respeto, o sea, la Sí. cantaba, simplemente, ¿no? Ya está, y la gente lo decía, qué bien, y le tiraba moneda, yo decía, no puede ser, o sea, yo me sentía más talentoso que Claro. él, ¿me entiendes? Pero, Sí. y ni decirte de loco que estaba re loco. ¿Me entiendes? No sé, y estaba con una pena de amor, obviamente, con los audífonos, y Sí. estaba cantándola con un sentimiento que la gente, nadie lo pudo resistir, ¿no? O sea, hay una parte del alma del artista que se transfiere al otro en algún momento, ¿no? Claro. ¿Tú has sentido esto también? Sí. Yo creo que lo más importante a la hora de cantar es eso, es lo que uno transmite, la emoción. Y puedes hablar de técnica, de afinación, de fraseo, ¿viste? De prolijidad, de color de voz, todo lo que vos quieras. Pero Fito Páez para mí, técnicamente no es un buen cantante, pero el tipo emociona. Lo escuchás y a veces decís. Yo a veces lo veo y digo, uy, me incomoda porque siento que como que en cualquier momento se le revienta la garganta. Pero igual el tipo transmite la canción. Entonces, me gusta, como cantante técnicamente no, pero me emociona el chabón. Entonces, por ahí me gusta más escucharlo a él, escuchar a un cantante más prolijo que no me llega tanto. Ponele. Hay gente que lo odia porque dice, no, desafina todo el tiempo. Bueno, también eso es, digamos, cada uno se conecta con diferentes, ¿no? Pero. Hay cantantes que tienen eso, que por ahí técnicamente no son tan buenos, pero que te emocionan, te llegan. Y hay cantantes que son más prolijos, pero no te llegan tanto. Con el Pedro Aznar es perfecto, es re prolijo. Pero a mí no me llega tanto emocionalmente como me llega un Fito. Pero Pedro Aznar canta 10 veces mejor que Fito, técnicamente. No desafina así. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, pasa un poco también por eso, por cómo te conectás con el artista. También depende justamente de si vos tú fuiste criado con una cosa de, ah, no, desafinó, ah, no, entonces vas a estar como más con una actitud más policía, ¿viste? De, ah, no, desafinó. Pero el tema es que probablemente igual te termina llegando, porque si el tipo transmite esa emoción, que termina llegando. ¿Entendés? Depende, es muy subjetivo. ¿Sabes por qué te lo comentaba? Yo ahora estoy trabajando estoy haciendo un coaching de comunicaciones de personas que no son comunicadores, que son abogados, economistas, ¿no? Que tienen programas. Y son gente muy difícil de comunicar, o sea, son difíciles para comunicar, ¿no? Están acostumbrados a decir, bueno, la ley de transportes, inciso A. Esta gente que está acostumbrada a estar sentada y alguien le está leyendo algo, ¿no? No están acostumbrados a. No están como Claro. conectados. Entonces, les es difícil comunicar porque ellos no están comunicados, ¿me entiendes? O sea, su propio lenguaje verbal, su propio lenguaje corporal está metido en ese uniforme, ¿me entiendes? Entonces, los hago respirar, les pongo música. Los quiero tratar de hacer conectarse con sus emociones, porque si no estás conectado contigo mismo no puedes comunicar, ¿no? O sea, Claro. finalmente es una búsqueda interna muy fuerte, muy aparte de la técnica, muy aparte de eso.
O sea, de verdad tienes que dar el alma, si no, no te sirve de nada. ¿Cómo lo ves tú esto? Y lo que es interesante lo que decís de la respiración, por ejemplo. Cuando uno estudia canto y empieza a ver el tema de la respiración costo diafragmática, profunda, te das cuenta que en la vida cotidiana respiramos de una manera superficial, corta, con la parte superior de los pulmones, y ya una persona empieza a respirar y empieza a relajarse y a decir, uy, mirá, como entro en un estado zen, que es lo que hace el yoga o el mindfulness, todas esas disciplinas, lo primero que hace es respirar. Y como, ah, se oxigena el cerebro, ah, mirá, siento una paz que no tenía. Y también eso porque el capitalismo te lleva como a ver esa vida enloquecida todo el tiempo así. ¿Viste? Como que estás así y la velocidad de la ciudad, ¿viste? El estrés te lleva como a... Sí, es una vida bastante alienante e inhumana. ¿Viste? Yo, mirá, cuando fue el tema de la pandemia... estuvimos todo el año encerrados acá en 2020, pudimos irnos a Mar del Plata, que es una ciudad balnearia, ¿no? Y pudimos ir a Mar Chiquita, que es como un pueblo que está a la 30 kilómetros más o menos. Y me acuerdo el primer día que vi las estrellas y lloré. Porque claro, acá yo vivo en Bernal, pero no ves así. Cuando vi las estrellas, decís, mirá, y puedes caminar por un lugar abierto y sentir el aire y verlas. Y decís, che, boludo, no es que entendés bien estrella nada más. Claro, entonces ahí te das cuenta de lo mal que vivimos. ¿Viste? Y las ciudades más todavía. Yo, ahora, cada tanto cuando voy a Capital, ahora, en la pandemia, si tengo que ir por algo, te querés matar. Si no pueden vivir así estos tipos. Y yo vivo en Quilmes, que está a 15 kilómetros. Pero ya ir a la ciudad y decir, no, estos tipos no pueden vivir así, están en lo que es. Es un estrés, una locura. Por eso también son tan fascistas, porque la ciudad los vuelve fascistas. Ya tomás un subte que viene cargado hasta, y si tenés que dejar pasar tres subtes y no subís, todo apretado así, te empujas, y ya te volvés un nazi, porque la ciudad te vuelve, porque si no, no sobrevivís, ¿me entendés? Y no sé si te pasó, no sé si te pasó, pero creo que el subte, el de Palermo, no sé, suenan terrible, te destruyen los oídos. Hay un Sí. nivel, yo lo medí, 130, 140 decibeles. Eso nadie puede, Sí, o sea, de verdad el que, umbral del dolor, sí. ¿cómo? ¿Qué onda? ¿No? Un poquito de aceite, no le pueden. Es que es un poco eso, es la alienación de la ciudad, Nadie se puede el ruido, quejar, el volumen, nadie puede sí. irse 20% y decir, oye, por favor. Yo creo que Buenos Aires es una ciudad que está colapsada hace años, gobernada por gente fascista, y es una ciudad que lo único que hace con la persona es cagarle la vida, básicamente. En vez de ayudarte, te cagan la vida. Entonces, tiene una lógica de negocios y el ser humano que tiene que habitar en ese lugar, que se joda, porque ellos quieren hacer negocios. Y eso que termina llegando a unos niveles de vida, a una calidad de vida que es una basura. Es una basura. Y en vez de construir subtes y transporte público, hacen cada vez menos, entonces cada vez hay más autos, más embotellamiento, más tránsito, más tráfico, más smog, más ruido. Es una locura. Genera fascismo, genera eso. Claro, que el ser humano no tiene tiempo para uno mismo, ¿no? Entonces no tiene tiempo para adentrarse a sí mismo, interiorizar y poder ponerse también en los zapatos del otro, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Hay una especie de egoísmo, ¿no? En las ciudades, ¿no? Como decía Sí, Popper, ¿no? genera La lo, jungla de saca cemento. lo peor del ser humano, lo peor. Esa Sí. locura enfermiza saca lo peor de las personas. Pero porque la ciudad de Buenos Aires, mirá, sobre todo yo te puedo hablar, yo viví en Nueva York hace unos años, durante un mes y medio más o menos. Pero viví, o sea, hice más una vida del que vive ahí. Y si bien es una ciudad que también es un quilombo, aunque sea hay más subte, es como que, ¿me entendés? No, no, yo en Buenos Aires lo que siento es como que estás trabado, siempre estás trabado, no avanzás. Estás trabado en el Así es. tránsito, no avanza, hay un piquete, el subte está lleno,
Y si loco, no avanza, dale, boludo. Lo que yo sentí en Nueva York es como que es un quilombo también, pero es más. Viene el subte rápido, pum, viste. Está más conectado, viste. Claro, Fluye. Buenos Aires, en como, está otra trabado frecuencia. Buenos Aires. ¿Viste? Y dime, acá tenía una pregunta también, que bueno, ya voy para ir cerrando porque ya tenemos casi bueno, 2 horas. Dale. Siempre le hago esta pregunta como para cerrar a todos, ¿no? ¿Qué errores no cometerías tú, no volverías a cometer tú, o qué recomendaciones le darías a la gente que quiere estudiar música o quiere ir por ese camino? Y tiene miedo, y dice, no, músico, voy a vivir, no sé, tocando en cualquier lado. ¿Cuál es el punto de cuál es el punto de quiebre? Y dice, ah, ya está. O sea, ¿qué le puedes recomendar a los chicos a grandes rasgos, ¿no? Que no sé. Sí, buena pregunta. Mirá, no sé si es un error. Quizás yo lo que hice fue cuando grabé mi primer disco, yo estaba estudiando grabación. Y si bien estaba estudiando, en realidad no sabía un carajo de grabación. Y yo me tiré a grabarlo yo. Y quizás el disco musicalmente estaba buenísimo, pero la mezcla que hice era medio pobre. Entonces, quizás. En ese momento mi música no se pudo transmitir como yo hubiese querido porque técnicamente yo no sabía cómo hacerlo. Que hoy en día lo mejoré un montón. De hecho, ahora mi primer disco lo voy a volver a subir mezclado ahora y suena bien. ¿Entendés? Entonces quizás lo que me hubiese dicho a mí sería, che, boludo, está bien. Vos estás estudiando, pero andá a llevarlo con alguien que te pueda ayudar porque va a ser mejor. Lo que pasa es que yo lo hice, pero no me gustó el resultado. Pero bueno. Lo que yo me diría a mí mismo sería, che, confía un poco más en los demás. No seas tan desconfiado. Pero eso sería como una autocrítica, ¿no? Por ahí me diría, che, tratá de disfrutarlo más y no sufrirlo tanto y no estar tan presionado. Y también me diría, no tengas tanto miedo. No tengas tanto miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a fracasar? ¿Miedo a no hacer Y viste, dinero? no fracasar, sino viste como miedo económico, miedo a que, uy, me voy a caer de hambre, no, viste, no reproduzcas tanto los fantasmas de tu familia. Porque viste, los padres siempre dicen, va a ser músico, va a ser un linchera. Pará, boludo. Va a ser un vagabundo, pará, no, o sea. Entendés, valete por vos mismo, bancátela, curtite, volvete, o sea, volvete duro sin perder la ternura, o sea, plantate y haz lo que vos querés. No te guíes por el miedo, me diría. Pero igual lo hice, o sea, no es que me quedé paralizado, pero cuando sos chico te da un poco de eso. Uy, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Viste? Como que, como ese abismo, ¿ahora qué hago? Yo me diría eso a mí mismo y se lo diría a los demás. Y después, si sos músico, sos un trabajador, hacete respetar, no te dejes boludear. Y no te encandiles con la gilada, o sea, no te compres espejitos de colores. No te creas que pagándole al productor no sé qué vas a. No, eso no funciona así. ¿Me entendés? Viste, hay gente que piensa que no, ahora le voy a pagar a este y ahora voy a hacerle el nuevo Cerati. No es así. O sea, aprendé de los que le fue bien y tratá de saber bien cómo lo hicieron. No te compres historias de cuentos de hadas. Porque todas las historias de éxito que vos conocés tienen un costado oscuro y también tienen un montón de trabajo invertido en eso. No es todo color de rosa, ah, no, el artista que era muy bueno y nada. Siempre hay algo más atrás, ¿viste? Entonces, yo diría todo eso. Y después que traten de estudiar y que valorar el camino y no tanto estar pensando siempre en llegar a algún lugar, porque cuando estás todo el tiempo pensando en llegar a un lugar, es como que no disfrutás lo que estás haciendo en el momento. Y si vos te subís a un escenario y no estás disfrutando el momento, la gente se da cuenta y lo percibe. Entonces es como que te estás autoboicoteando vos mismo porque estás tan tenso que ni siquiera estás disfrutando lo que haces. Y cuando vos empezás a disfrutar lo que haces, es como que la gente lo percibe y lo disfruta con vos. Entonces, un consejo sería ese, tratá de disfrutar todo lo que haces. No es fácil. Lo que no significa tomárselo a la ligera y ser poco serio, ¿no? O sea, tenés que ser serio con lo que haces, tratá de disfrutarlo. Porque yo a veces era como muy. A mí me veían así con cara de orto y che, este, como que se asustaban, ¿viste? Che, este siempre está enojado. Y la gente, como que muchas veces me tenían miedo, porque yo siempre estaba con cara de orto, como muy serio, ¿viste?
Entonces, trata de. O sea, tenés que ser serio en lo que haces, pero disfrutalo. Trata de sonreír un poco más. ¿Me entendés? Se Pero no para quedar ven. bien, sino para poder disfrutar de lo que estás haciendo. Si no, es como que es una, ¿viste? Es una cosa militar, como dijiste vos. Me hace acordar dos cosas. Una vez, en Chiclayo, yo soy de Chiclayo, el norte, así se llama mi ciudad. Hay un lugar ahí donde se llama la Máquina del Tiempo y escuchamos los Sí. Enanitos Verdes y Guns N' Roses. Y se presentó una banda que eran así como de, no sé, de por ahí del barrio o algo así. Sí. Pero se fueron como que se iban en la mañana a comprar el pan, ¿viste? No, se fueron vestidos, un poco más se veían en sandalias, así, no sé, ¿me entiendes? Y se sentaron, sí, y se pusieron a cantar y todo, como con mucho ego, así, ¿no? Y yo decía, la música también es espectáculo. No te puedes ir Sí. ahí y sentarte ahí y rascarte las costillas, ¿no? O sea, eso también es importante, ¿no? O sea, lo que uno proyecta, ¿no? Y te quería hacer otra pregunta, aparte, bueno, este comentario, pero te quería hacer una pregunta. Cuando hablé con un amigo actor, le decía, ¿el actor necesita disciplina? ¿Por qué? Si solamente actúa, no, hay que mantener hay que dormir, hay que mantener el cut, esto, lo otro. Un deportista, ni hablar, ¿no? Un músico, ¿cuántas horas tienes que, de verdad, o sea, meterle a la guitarra? O sea, yo he visto alguna vez un video de, no sé si era Steve Vai, que te decía, mira, agarra la púa y comienza, tin, 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 tin. Simplemente hasta que te salga, hasta que te salga, si no, no eres músico, ¿no? La Poco relación duro. con el instrumento, ¿cómo es esto? ¿Cuántas horas? ¿Cómo funciona esto? Cuéntame. Claro, mirá, no sé si hay una fórmula de horas. Me parece que uno sabe lo que es estar como en estado físico, musical. ¿Estás en estado? Onda, si agarras la guitarra, puedes tocar, después te la bancás en un show. Entonces, yo lo que trato de hacer es mantenerme como en un estado más o menos. Donde sé que puedo tocar, sé que puedo cantar. Entonces, en realidad, yo lo pienso eso como para que voy a mutear esto, así no me llegan Sí, los tranqui, tranqui. ruiditos. Yo lo pienso como eso, como estar en un estado musical a donde puedo mantenerme, viste, de manera. ¿Cómo se dice? Me puedo mantener de una manera a donde funciono musicalmente. Entonces eso son épocas. Hay épocas que me concentro más en la voz, hay épocas que me concentro más en la guitarra, hay épocas que estoy estudiando guitarra más clásica, hay épocas que me agarro la guitarra eléctrica y estoy todo el día con la guitarra eléctrica. Lo trato de mantener siempre como un estándar, ¿viste? Donde yo sé que puedo funcionar. Entonces no sé si hay una cantidad de horas, porque cada uno es individual. Entonces, hay épocas que me agarra de mezclar y audio y grabar, y hay épocas que me agarra, ¿viste? Tocar el piano, ¿entendés? Entonces, lo que yo te diría con eso es que cada uno tiene que como tratar de conocerse a sí mismo para ver en cada etapa qué es lo que necesita. Yo sé que con la guitarra tengo como un nivel de base que más o menos me mantengo. Entonces, si yo tengo que tocar con la banda, sé que más o menos la guitarra la voy a tocar. Pero quizás con la voz estoy más atento porque digo, che, si no ensayo hace 6 meses y a ver cómo estoy. Entonces, si veo que estoy medio duro, digo, bueno, voy a tener que empezar a vocalizar, hacer ejercicios como para poder ponerme de nuevo en estado para cantar ese repertorio. Si tengo que tocar guitarra clásica, digo, bueno, voy a empezar a leer de nuevo la obra porque no me la acuerdo la partitura. Entonces la leo, la tocas, así, entonces como que, ¿entendés? Y tu cerebro vuelve a, ah, era así, ¿viste? Como que vuelve a entrar en esa onda. Claro, porque yo alguna vez escuché a un amigo guitarrista que me decía, un amigo Chiclayo, que era uno de estos tipos genios, ¿no? Que entienden todo de oído, y me decía, yo cuando dejo de tocar, un día, yo me doy cuenta. Dejo de tocar 5 días, mi familia se da cuenta. Dejo de tocar una semana y mis amigos ya se dan cuenta. No puedo dejar de tocar. Claro. Bueno, Sí, es pasa. guitarrista, guitarrista, ¿no? Digo, no sé, bueno, como que digamos que es que el objeto, ya sea tu voz o la guitarra, es muy celosa, ¿no? Aquí necesita horas, necesita tiempo, necesita
O sea, no, o sea, digamos que el músico, el cantante, no es que canta los fines de semana y voy y canto. No, no. Tenés que estar en estado físico. Es como una modelo que tiene que estar, viste, manteniendo su cuerpo. Vos tenés que estar manteniendo tu habilidad, tu talento, tu, viste, Entonces, digamos que tu oficio. físicamente te requiere también mucho. O sea, es bueno también, me parece, que los chicos sepan, porque a mí me pasó con la Claro. guitarra, mucha frustración, que es muy frustrante la guitarra. Aparte, bueno, el piano es un poco más fácil, ¿no? Pero la guitarra tiene mucha Eso frustración. depende de cada uno igual. Para otros resulta más fácil el piano y yo me toco el piano y me siento que soy de madera, ¿entendés? O sea, cada uno tiene una facilidad para diferentes instrumentos. Pero yo si me siento muy torpe, ponerle, tocando la guitarra y probablemente pongo el metrónomo, me pongo como, viste, bien ahí, dale. ¿Viste? Y de ahí empezás a ablandar y a ganar como más agilidad de nuevo, más destreza, porque uno tiende a la inmovilidad, uno tiende a la decrepitud, pero la música pasa en el ritmo. La música, lo que mueve la música es el ritmo. Entonces, si vos estás muy inmóvil durante mucho tiempo, lo que te va a pasar es que vas a estar como trabado, como torpe. Entonces, lo que vos tenés que hacer es volverte a poner en movimiento, a ganar esa agilidad, ese tren, metrónomo, tocar en vivo con baterista, ¿entendés? Mover, es como entrar en estado. Eso es lo que para mí hay que hacer. Con la voz y vocalizar, ¿viste? Practicar el falsete, un montón de cosas que hacen que puedas subir y llegar. Es jodido. Es Claro, jodido. o sea, claro, o sea, queda claramente que el tema con el instrumento, ya sea la voz y todo, es una cuestión física, ¿no? Y vos me Sí. hablabas del tema que las cuerdas vocales son una cuestión mental, ¿no? Que, Sí. entonces, todo este desgaste, todo esto, jodido que no te paguen por hacer eso. Sí. Pero por eso tenés que hacer porque te gusta, porque si no, es como que, viste, pero tenés que tratar de tener una actitud positiva y tener como que, sobre todo para cantar, vos tenés que pensar que va a salir bien, porque si pensás que va a salir mal, va a salir como el orto. Y cuando lo hagas en vivo, más todavía. Claro, me Entonces es imagino, me como que vos imagino. tocás madera, te tocás el izquierdo y decís, bueno, vamos que dale, dale que va. Y yo cuando salgo al escenario, salgo una actitud de decir, el escenario es mío, cierro en el orto y escucho. O sea, si yo me pongo así, y no puedo hacerlo. Pero para eso suena medio prepotente, pero yo tengo que tener la actitud de decir, bueno, ahora el escenario es mío, siento los pies sobre el escenario, la palma del pie, estoy bien anclado en el escenario. Estoy bien anclado. Siento mi conexión de la palma de mi pie con el piso, ¿no? Ya me están rajando. Siento la Sí, conexión de mi pie con la palma del piso, yo siento como que yo estoy conectado con el escenario, ¿no? Y trato de tener una posición, una postura en la que yo esté cómodo. Y donde si yo tengo que cantar y tocar la guitarra, el micrófono está puesto de una forma en la que no tengo que estar tenso. Porque lo que me pasaba a mí era que yo cantaba en punta de pie, con el micrófono acá arriba, estaba así. Entonces ya de por sí estaba mal parado, porque estaba tenso corporalmente y con la cabeza doblada. Entonces dije, no, no, pará, ¿cómo es? Tengo que estar como una posición, tengo que estar erguido, con los pies bien sobre la tierra, el torso bien plantado, la guitarra a una altura que esté cómoda y el micrófono tiene que estar puesto de una forma en la que yo no tenga que estar haciendo esfuerzo para llegar al micrófono. Y ahí ya empezar de otra manera, porque está funcionando de una manera que tiene más lógica, ¿entendés? claro, Es totalmente. como un tenista que, viste, que se paran así, están esperando la pelota, no están. Un tenista no está así jugando partido Claro, con la che, ahí viene, ¡pum! No, el chabón está metido ahí, bueno, en la música. Yo para tocar y cantar trato de estar en una postura en la que yo. Sobre todo eso, tengo que sentir que mis pies tocan el piso. Porque lo que yo me di cuenta mucho tiempo es que yo tocaba como medio en punta de pie. Entonces ya, al tocar en punta de pie, ya estoy tocando, ya mi cuerpo está todo tenso, porque mi punto de anclaje con el escenario ya es débil, porque no estoy sosteniendo mi cuerpo Claro, sí de una tiene. manera eficiente, lo estoy sosteniendo mal, estoy como siempre No ahí está medio, ¿entendés? distribuido el peso, digamos. Estás. Claro, y otra cosa que es fundamental es sentir el ritmo, tratar de sentirlo con todo el cuerpo y tratar de
ir con el pulso. Entonces eso hace que vos te aflojes y que la música pueda transcurrir a donde tu cuerpo va con la música, va con el ritmo. Porque yo, lo que tenés que hacer para lograr esto es filmarte. Filmarte y verte, ver cómo lo haces. Hay un montón de videos míos viejos que yo me veía y estaba tocando como muy rígido, muy duro. Y el típico error de músico es, lo ves con el escenario, está con la guitarra acá arriba y todo así. Cagaste. Porque estás moviendo las manos, pero todo tu cuerpo está rígido. Ya va a sonar mal. Va a sonar mal, ¿por qué? Porque no estás haciendo la música con tu cuerpo, la estás haciendo con tus manos nada más. Entonces cuando vos lográs aflojarte, estar bien plantado y sentir el ritmo y ir con la música, ya está. Ahí es otra cosa, ¿entendés? Eso es lo que yo descubrí de años de tocar en vivo. Pero estoy seguro que cuando voy a tocar en vivo ahora, me va a costar de nuevo porque voy a tener que todo esto, porque lo difícil de todo esto es que vos tenés que acordarte de todo eso cuando te subís al escenario. Y cuando vos te subís al escenario estás nervioso porque decís, uy, tengo que cantar, uy, me están mirando, uy, la concha, es como son muchas cosas, ¿viste? Luego decís, no, pará, pará, ahí como que pará la pelota y decís, bueno, sí, mirá, está toda esa gente ahí, 10 personas. ¿Entendés? Están todos ahí, pero no importa, el escenario es mío, me paro acá, siento las palmas, siento los pies sobre la tierra, me planto bien, pongo bien el micrófono y cierro el orto y voy a tocar, voy a cantar. Y ahí, a mí generalmente me sale mejor que si subo todo nervioso rápido y me pongo así, con la punta de pie, no, no sale, ¿entendés? Claro, es Yo trato de todo un tener esa mentalidad cuando toco. claro, es un tema, bueno, de postura, sí entiendo eso, Como digamos. alguien que sale a la batalla, ¿me entendés? Sí, totalmente, no, totalmente. El tema de posturas tiene que ver con varias cosas. Bueno, yo como fotógrafo, el fotógrafo tiene en realidad las posturas de los tiradores, ¿no? Tienes que tener la misma, Claro. sobre todo a velocidades bajas, que la cámara se mueve, entonces tienes que tener una buena postura, ¿no? Igual en el karate, hay mucho tema con el tema de los pies sobre la tierra, ¿no? Todos los pies sobre la tierra, el karate lo tiene. No hay golpe de karate que no tenga los dos Claro. pies sobre la tierra, ¿no? Salvo que sea una patada. Y sí, me parece que es un tema muy, muy filosófico, ¿no? Pero es mucho, muy de autoobservación, o sea, hay mucho que tienes que dedicarte completamente, completamente, ¿eh? En realidad, para todo lo que quieras hacer. Bueno, Matías, te dejo, porque hemos sido 2 horas y 20 que se Estuvo pegó bueno. un mate. Por Bueno. mí subí la toda entera, pero bueno, vos fijate vos. De última No, pasa dale, un lado. dale. Yo te la paso igual para que la tengas. Y nada, un placer decirte de verdad gracias. Yo aprendí, todas las hojas son del viento contigo y también si no canto lo que siento, Barro otra vez. también, que me cuesta un poco algunas cosas, pero ahí voy. La polirrima y tanta cosa, pero sí. Y esa de las hojas son del viento la canté cuando nació mi hijo, así que Qué bueno. siempre la tengo presente. Nada, Bien ahí. yo edito y nada, gracias Mati. Te Che, muchas gracias. mando lo mejor Disculpa y si hablé mucho. no, 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 para nada, es necesario. A ver, yo esto lo hago, tengo 10 seguidores acérrimos, fans, así que Pero olvídate. subilo y yo la gente le voy a decir, vayan a ver el video que estuvo muy buena la entrevista. Sí, dale, perfecto. Yo creo que o sea, nos salimos 2 horas de nuestra vida un toque para hablar y para decirle a la gente, bueno, mire, un loco me pregunta y yo le contesto, por ahí algo te sirve, ¿no? Que es lo Sí, que yo de tengo una. ganas de hacer. Tengo muchas ¿Sabes ganas lo que está bueno? Si lo subís, ponele los tiempos, timestamps. Tipo, acá hablamos de esto, pum, está pregunta, respuesta. Y eso hace hacerlo. que Sí. por ahí que lo ve y dice, ah, Está me bueno eso. interesa esto, y se queda viéndolo, ¿viste? Eso está bueno. Bueno, yo lo que hago es pongo la entrevista completa, lo que hago es pongo por preguntas, ¿no? Como decir, como si fuera Claro. un álbum y después pongo cortito, ¿no? Preguntas cortitas, Claro. ¿no? También lo hago así, pero lo que veo que hace está bueno, sí. Y bueno, igual yo veo veo algunas partes del video y después veo todo, ¿no? Lo tuyo, ¿no? Son largos, pero está bueno, o sea, como te digo, yo creo que por el YouTube se está creando una audiencia de chicos que ya no ven televisión, que ya no escuchan radio. Y que tienen el tiempo para decir, porque me lo dicen, mi sobrino me dice, y en YouTube hay mejores profesores que el colegio, ya, el colegio, olvídate, el colegio es cualquier poronga, no he aprendido nada en el colegio, porque la gente de YouTube tiene mejores videos, y es Sí. así. Entonces yo creo que hay que darle por este lado, el lado medio underground,
y sembrar en realidad, porque como vos decís, es una batalla cultural, entonces la gente tiene que saber que hay otra realidad. Es así. Totalmente. Matías, te dejo, muchas Bueno, muchas gracias. gracias, Te mando un loco. abrazo desde Perú. Nos vemos, cuídate. Cuídate igual.